buenos días. Aquí comienza la cita que ustedes tienen de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Mi parque, tu casa. Así es, hoy es miércoles 4 de marzo y estamos disfrutando de un día precioso porque así esté lloviendo, así esté el día un poquito oscurito, también es un día muy hermoso para sacarle la mejor energía y hablar como siempre de temas saludables. Sandra, buenos días, ¿cómo estás? Hola, yo feliz de tenerte nuevamente acá. Muchas gracias, yo feliz. Además, con el tema que traemos hoy es espectacular, así que muy atentos. Estabas diciendo, hoy es un día muy bonito, claro que sí, los días de lluvia también son muy lindos y aquí tenemos alternativas, por eso entramos un poco el set, pero tenemos, como les decía, un tema central hoy de spinning, de ciclismo. Vamos a activarnos mucho en esta mañana, así que atentos porque los temas que traemos hoy son súper interesantes. Así es, sistema de movilidad sostenible en la ciudad, cómo está Medellín en esta área, cómo nos podemos aprovechar y valorar todo lo que la administración nos está entregando para que nos podamos mover en la ciudad. Vamos a hablar de spinning, vamos a hablar de esas, de esos personajes que hacen en la ciudad y se apropian de esos sistemas de la bicicleta y cómo nos podemos disfrutar de los espacios que tienen también la ciudad para entregarnos. Estamos felices, como dice Sandra, nos cambiamos de set, pero es para que ustedes aprovechen y vean que el Canal Parque Telemedellín tiene tantos espacios tan chéveres que ustedes pueden aprovecharlos y recuerden que no tienen ningún costo, así que podemos invitarlos para que vengan todos los días, para que aprovechen lo que tenemos, los picnics que pueden realizar, tenemos containers de comida, tienen los parquecitos para los niños, así que aquí estamos en el Canal Parque Telemedellín. Lo está diciendo claramente, carrera 43F es nuestra dirección, carrera 43F número 1860. Así es. Pueden venir a ser parte de este programa y también llamarnos a los que están en casita al 268-6033 y participar de los temas que tenemos el día de hoy. Así es, entonces, a ver, yo saco por acá la lectura, que como siempre les tengo, y hoy miércoles el mensaje es: serás libre en el momento que dejes de preocuparte sobre lo que los demás piensan de ti. Así que a soltar un poquito de lo que las personas empiezan a opinar y a juzgar de lo que piensan de ti para que seas libre y Exacto. tengas esa maleta un poco más suelta. Que no nos preocupe sino lo que nosotros pensamos y estar bien con nuestro entorno. Vamos a iniciar, hermano, si te parece. Claro que sí. Invitando precisamente a Lina López. Lina es la gerente de movilidad y le vamos a dar la bienvenida. Gerente de movilidad humana de la Secretaría de Movilidad de acá, de Medellín. Lina, bienvenida. Hola, ¿cómo Manuela. Estás? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo estás? Hola, bienvenida. Muchas bienvenida. Gracias por la invitación. Ok. Lina, ¿cómo estás? Muy bien. Ya muy había conocido el Canal Parque Telemedellín. Claro, ya había tenido la oportunidad de estar acá en diferentes programas. Cierto que es delicioso. Con ustedes. Me parece un espacio súper agradable y súper acorde para los temas que vamos a compartir hoy. Me gusta. Gerente de movilidad humana. Aquí no solamente estamos hablando de bicicleta contigo, vamos a hablar también del tema de peatones, de ciclorrutas, de todo lo que ofrece la ciudad en esta línea. Iniciemos por ahí, en esas actividades que adelantan desde precisamente la gerencia de movilidad humana. Bueno, la movilidad humana, la idea es que los ciudadanos la entendamos como la movilidad de todos. Uh-huh. Al final todos somos humanos y todos tenemos una necesidad diaria de movernos, de llegar a nuestro trabajo, de llegar a nuestro estudio, llegar a nuestro destino. Entonces movilidad humana abarca todos los modos de transporte, pero tiene un énfasis especial en la caminata y en la bicicleta. Sí. Y cómo se integran estos dos sistemas con el sistema de transporte público, con los buses, con el metro, para hacer nuestros recorridos más eficientes y placenteros. Bien. Cuando dices que esto es un tema de todos, es un tema, digamos, como lo que estamos viviendo con lo de la calidad del aire, y es no ser tan dependientes del carro, no ser tan dependientes de nuestras motos y aprovechar lo que la ciudad nos ofrece. Aprovechar que tenemos las ciclorrutas, aprovechar, pues yo le tengo que confesar que yo, pues obviamente me tocó dejar el carro en casa y tenía un backpack y tenía pues mi maletín y yo decía, y de tenis y voy por la ciudad caminando y empecé a encontrar lugares que no conocía. Claro, porque siempre estamos pasando tan rápido que no conocemos ni siquiera nuestra propia ciudad, ni siquiera los propios recorridos que hacemos todos los días, digamos, de mi casa para el canal, y empieza a encontrar uno el señor del aguacate, el señor que vende la frutica, y se integra uno con la ciudad. Eso que tú estás diciendo, Manuela, es súper bonito, porque a la final, cuando uno decide vivir la ciudad de forma diferente, se conecta con el tema social de movilidad. Sí. Estamos muy acostumbrados a que la movilidad sea enfocada en vías, en
movernos súper rápido, en infraestructuras grandes en concreto, pero cuando decidimos caminar, montar en bicicleta o utilizar el transporte público, tenemos más contacto con el entorno y con los vecinos. Lo que tú decías, cuando uno camina baja la velocidad y es más consciente de su entorno. A veces a uno le pasa que dice, ay, yo no sabía que esta esquina tenía una tienda de barrio, o yo no sabía que mi vecina también caminaba a mercar a la tienda o al supermercado. Entonces, la movilidad y la invitación que tenemos dentro del concepto de ecociudad de esta administración es a que no dejemos de lado lo que significa la ciudad en términos sociales, cómo me conecto con las otras personas, con mi entorno, para que entre todos logremos que el impacto en términos de emisiones de CO2 y en términos de otras condicionantes sea más bajo. Muy bien, me parece que ese tema de hacer conciencia y partiendo también de ahí, fundamental. Vamos a hablar un poquito del concepto de sostenibilidad para que la gente también lo entienda y así nos vamos metiendo en el tema que traemos hoy. El concepto de sostenibilidad tiene muchas aristas, desde lo económico, desde lo social, desde lo ambiental, ¿cierto? Pero ahorita con la Secretaría de Movilidad y con la nueva alcaldía, nosotros lo estamos enmarcando dentro de Ecociudad. Ecociudad y Medellín Futuro lo que nos muestra es que si no cambiamos esos hábitos y no somos conscientes de cómo nos movemos, cómo vivimos la ciudad, cómo disponemos nuestros residuos, cómo reciclamos, cómo una simple botella y no una botella de PET puede hacer que hayan menos residuos en el relleno, pues no va a haber un futuro. O sea, si seguimos moviéndonos de esta forma, si seguimos generando los residuos que generamos, Medellín no va a ser sostenible en el largo plazo. Entonces la sostenibilidad nos invita a algo, a que las decisiones que tomemos hoy no impacten negativamente a las futuras generaciones, sino que seamos conscientes de esas decisiones para que ellos tengan una ciudad en donde vivir dentro de 20, 30 años, 60 años. No ser egoístas, pero bien, aquí en Mi Parque Tu Casa preparamos un video que vamos a hablar sobre la movilidad sostenible y ya regresamos con Lina para que desarrollemos más sobre este tema, que la ciudad está muy bien porque se ha destacado y es protagonista en Colombia sobre este tema. Entonces aquí tienen el tema de movilidad sostenible. El concepto de sostenibilidad hace alusión a la manera en la cual el ser humano satisface sus necesidades sin afectar las condiciones del medio ambiente para garantizarle su óptima calidad a las nuevas generaciones que habitan las ciudades. De esta manera, en el contexto de la movilidad, la sostenibilidad está proyectada para reducir la destrucción ambiental a causa de la construcción de infraestructura de transporte y, como consecuencia, disminuir los efectos negativos de la contaminación de los medios de transporte contaminantes en la salud. En concordancia con lo anterior, implementar sistemas de transporte masivos, económicos y de fácil acceso, así como involucrar a la ciudadanía en la apropiación de las políticas y los proyectos relacionados con la movilidad, son acciones vitales para mejorar las condiciones y garantizar la adecuada implementación de la movilidad sostenible. Sostenibilidad aplicada a la movilidad, es lo que estamos hablando hoy con Lina López. Lina, yo quiero preguntarte, porque también a veces hay muchos mitos alrededor de esto. A mí me encanta, lo tengo que confesar, el tema del transporte público de la ciudad de Medellín, es decir, ese metro, el Metro Plus, los cables, y luego el tema de la bicicleta. Qué bueno bajarse de una estación y luego coger la bicicleta y llegar al trabajo, pero la gente dice, no, yo cómo voy a llegar bien sudado al trabajo. Entonces evitan muchas veces coger la bicicleta. ¿Qué pasa ahí? ¿Eso es un mito? ¿Es una realidad? Es una realidad dependiendo de cómo usted mire la bicicleta. Una cosa que vemos que la ciudadanía no es muy consciente es que hay que diferenciar la bicicleta como medio de transporte de la bicicleta como deporte. Entonces, como todos estamos acostumbrados a la ciclovía, a subir palmas, a hacer trocha, lo asociamos con que vamos a sudar. Claro, porque en esa actividad subo la frecuencia cardíaca y es otro tipo de uso. Yo tengo que confesar que yo utilizo la bicicleta. La o sea, en cicla. Es un tramo pequeño, corto. Termino el recorrido, por ejemplo, en el Metro Plus y me acerco a la estación en cicla y cojo la bicicleta un trocito y no sé, siento que estoy haciendo ejercicio, pero de una manera muy moderada, o sea, para nada llegar. Esa es la clave, Sandra, y estás describiendo lo segundo que iba a decir. Cuando es un medio de transporte son distancias más cortas, la idea es bajar la velocidad para regularse y dependiendo de esa frecuencia que uno defina, va a sudar o no va a sudar. Si uno utiliza la bicicleta como medio de transporte por 21 días seguidos, se va a habituar a eso y ahí es donde uno no suda. Entonces la invitación es a que
diferenciemos las dos prácticas. También hay personas que dirán, no, de noche yo me voy a devolver súper rápido en bicicleta para que esa sea mi actividad física del día. Y también porque no tengo ser. Tiempo de ir al gimnasio. Exactamente. 268-6033 para que se comuniquen con nosotros, para que nos llamen, nos saluden y para que aprovechen los invitados que tenemos el día de hoy. Muchas veces no utilizamos estos sistemas de transporte porque no sabemos, porque tenemos desconocimiento. Pues bien, si usted tiene la duda, llame 268-6033. Pero ¿qué tal si aprovechamos y conocemos más de esos colectivos que hay en la ciudad que se han creado para que aprovechemos ese sistema, que aprovechemos ese transporte que es la bicicleta? Me parece perfecto. Así que, Lina, nos esperas aquí un ratico. Claro, porque que sí. Nos vamos a ir donde Mauricio Mesa. Así es. Mauricio está por allí esperándonos. Y con él, como lo decías, vamos a hablar de estas alternativas que tenemos también en la ciudad. Mauricio, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Mucho gusto. ¿Qué tal? A ver, tenemos acá, ¿esta es tu bici? Sí, esta es mi bici. Muy bien. Es de estas que se plegan, se llevan. Pero no es eléctrica. Pero confésame, el eléctrico eres tú. Mauricio, ¿de verdad todo el día estás en ella? No, te transportas en ella? Me transporto en ella. Ok, o sea, exacto, sí, obvio. Te transportas en ella, esa es tu forma de transportarte de un punto a otro en la ciudad. Sí, es mi vehículo y pues tengo otras dos. ¿Otras dos? Sí, listo. Una similar a esta y otra eléctrica. Bien, Mauricio, ¿qué tal si nos hablas un poquito y nos cuentas cómo se desarrolla ese colectivo de ciclas y esa enciclada que alguna vez sucedió? No, todos los miércoles, hoy rodamos, y no se llama enciclada, sino que se llama la cicleada. La cicleada. La cicleada. Sí, porque okay. El colectivo se llama Ciclas con S. Sí. Las cámaras pueden ver las okay. Ciclas con sí. S, porque es una afirmación, sí se puede rodar en la ciudad de Medellín, a pesar o... A propósito de las lomas o de que sí. No estemos muy conectados el oriente con el occidente porque faltan puentes, pero vamos pedaleándole pero a la causa. Hace 10 años, desde hace 10 años está el colectivo Ciclas, nace por la iniciativa de una chica con sus amigos y se suman y exponencialmente se va regando el cuento. Cada 8 días, los miércoles, desde las 8 de la noche, rodamos en diferentes rutas por la ciudad de Medellín, reconociendo la ciudad, ya un mensaje de positivismo, de que sí se puede, reconociendo la ciudad. Mucha gente aprovechaba a estar en lugares que jamás estaría, y menos sí. En la noche en la ciudad de Medellín. Muy bien, tenemos televidentes que se comunican con nosotros a esta hora. Vamos a saludar a Juan José García, él está en San Joaquín. Juan José, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Un saludo. Muy bien, ¿y tú? Un saludo también a Mauro, ¿qué más, Mauro? Este es de los que montan bici, entonces. Sí, este es del equipo de logística. Y también que rodamos por la noche, invitarlos también un poquitico a que se sumen a estas iniciativas, a este compromiso pues de sostenibilidad. Y sí, saludos a Mauro. En la buena, Juanjo, gracias. Juan José, cuéntanos un poquito, y a los televidentes, ¿cómo disfrutas esta actividad de la bicicleta? ¿Cómo te conectas con esto? Realmente todos los días movilizándome a la universidad en bici, yendo muchas veces a trabajar en bici, con el colectivo, conociendo muchas personas, formando lazos. Sí. Juan José, pues ya veo que te estás transportando pues en la bici, en esa consentida que se vuelve para cada uno. ¿Vivís en San Joaquín y te transportás hacia dónde? O sea, ¿cuáles son tus trayectos? Es el Politécnico Colombiano de mi casa acá. Ah, un buen recorrido. Sí. Sí, sabe. 4 kilómetros, 5 o 6 kilómetros. Son 5 kilómetros en bicicleta. Mauricio dice. Son 5 kilómetros. 4 o 5 kilómetros, como no, si pero eso no fuera... es muy agradable, o sea, ese lo puedes hacer tú. Lo sí. Juan José, gracias por la llamada y gracias por decir que sí se puede también en la ciudad, que es tu medio de transporte y que vas a la universidad, que vas al trabajo, que es posible hacerlo y que la ciudad está dispuesta también para que tengamos esos lugares para que podamos circular. Todos los lugares no van a ser accesibles para la bicicleta ni se puede segregar todo. O sea, sí. La idea, y como decía Lina, es bajar la velocidad, respetar al peatón, al ciclista, hacer una ciudad más tranquila. O sea, de las carreras no queda sino el cansancio, el sí. Taco, el choque, el desastre, y no hay vuelta atrás, ¿cierto? Uno texteando en un celular mientras
conduce dos segundos. Y ustedes se tienen que dar cuenta mucho de eso. Mucho, porque son lo y que... llamamos la atención. Hey, ¿qué hubo, hermano? ¿Me vio? ¿Sí me había visto? Claro. Ese, claro, yo pienso que el tema de la bicicleta sí es tan serio como cuando estamos conduciendo el carro. O sea, todo. Claro. Tenemos que ser más conscientes de cuando estamos desplazándonos en bicicleta. Sí, somos conductores. Recomendaciones. O sea, por ejemplo, háblate que los miércoles se reúnen a hacer esta enciclada. No, no es enciclada, es la ciclada. La enciclada. Enciclada fue lo que salió del proceso de realizar algo que, como nosotros lo hacemos, pero del sistema público de bicicletas, en cicla. Entonces, acuñaron enciclada. Nosotros somos el colectivo Ciclas que hacemos la ciclada. Bienvenida a la ciclada esta noche. Vamos a ir al Manuel Mejía Vallejo. A propósito de eso, quiero ir esta noche. ¿Dónde tengo que ir? ¿Cuánto va a ser el recorrido? ¿Cualquier persona lo puede hacer? Sí, mira, ¿cómo funciona? Nosotros, pues, los lunes hacemos una perruta, los martes la publicamos en nuestras redes, @ciclas con S. Ciclas, muy bien. www.ciclas.org. Sí. Ahí publicamos la ruta que hicimos el lunes, la del miércoles, pues pueden ver cómo va a ser al Manuel Mejía Vallejo, al aeroparque. Mauricio. Pues, no, perdón, al aeroparque no, al aeropuerto. Al aeropuerto, frente, sí. ¿Qué? Mauricio, sí, digamos, nosotras somos todavía muy principiantes, sí. Entonces uno dice, pues si esto lleva tantos años, esa reunión que hacen, pues yo no puedo porque ellos ya llevan un ritmo, ya llevan sí, algo. No, que no, la gente se puede desanimar. Se puede esto animar. Es un ciclopaseo, esto sí, no es una competencia. Son tres, pues la velocidad es de 10 a 15 kilómetros, no estamos compitiendo, estamos entre amigos, estamos disfrutando, reconociendo la ciudad, respetando los semáforos, respetando la cebra, no montando por los andenes. Es una cosa difícil porque es una masa muy grande y hay gente de toda la ciudad, pero pues se trata es como de ese tipo de pedagogía. Que pasa que es que sea para todos, pero Mauricio, ¿sabes qué? Tenemos llamada hasta ahora. Dale. ¿Y adivina de dónde? Ay, mire para el frente. De Ecuador, Quito. De Ecuador, Quito. Juan Camilo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien. Yo feliz de ver siempre Telemedellín desde el exterior. Donde esté, siempre lo estoy viendo. Desde country, donde esté, siempre veo Telemedellín. Desde Quito, Ecuador, nos estás viendo. Qué alegría. ¿Sos colombiano o eres ecuatoriano? No, soy de Medellín, pero resido en Ecuador. Sos paisa, pues. Por eso, arepita y frijoles. Por eso, Juan Camilo, se van a reír. Ahorita, si me dan un correo, les mando por interno lo que estoy desayunando. Chocolate, arepa, quesito. Ay, me encanta. Pero qué delicia, mandanos. Mira, mi parque, tu casa, @telemedellin.tv. Nos mandas la fotico ahí para eso. Pero qué rico, Juan Camilo, que Sandra, que él nos cuente cómo la movilidad en Ecuador y ya conociendo, obviamente, lo que tenemos acá en Medellín, en tu ciudad. Pues miren, la verdad es que para mí, yo no soy, o sea, soy de Medellín y soy una persona que me siento orgulloso de la ciudad, pero no soy el típico regionalista ni nacionalista, yo soy un ciudadano universal, un ciudadano del mundo. Pero sí tengo que decir que realmente Medellín ha sido un ejemplo a nivel mundial. Yo he visitado alrededor de 70, 75 países y en cada país que visito, cuando hablo de Medellín, ya la reacción es diferente. La gente siempre dice, wow, Medellín, quiero visitar Medellín, la referencia es otra. A nivel ya puntualmente de Quito, también Medellín ha sido un referente para Ecuador, para Quito en particular, por el tema del transporte. Sí. Aquí hacen, perdón porque es que la altitud me falta la respiración. Aquí la gente, por ejemplo, ha hecho muchas ciclovías, ciclorrutas, metrocables, están en esa, porque es una ciudad montañosa. El metro. Entonces han impulsado mucho ese tipo de movilidad, como lo ha hecho Medellín. Pero lo que quería decirles realmente, y el motivo de esta llamada, es que lamentablemente en Latinoamérica, incluido Medellín, no se le da el respeto al peatón cuando está cruzando un paso cebra. Yo no sé cómo se hace para obtener una licencia, porque yo llevo muchos años fuera del país, pero veo que cuando uno va a Medellín o a cualquier parte de Latinoamérica, no hay ese respeto al peatón. Un vehículo pasa y si uno está como peatón, tiene que detenerse para que el vehículo pase. Y eso me parece ofensivo. Me parece que quien tiene la prioridad es el peatón. Entonces, eso es un llamado para que eduquen a la gente. No solamente en Medellín, sino a nivel internacional. Sí, es verdad. Juan Camilo, qué rico de verdad que te comunicas con nosotros, que lo hagas desde Quito. Y me encanta la recomendación. De hecho, ahorita, Manu, podemos hablar de ese tema con Lina. Sí, con Lina, para que lo abarquemos más. En este tema de la movilidad también estamos hablando
hablando no solo de la bicicleta, sino también del peatón. Ahora lo ampliaremos. Muchas gracias por estar Camilo, aquí. Camilo, gracias. Feliz desayuno. Qué delicia y qué envidia. Mauricio. Todos somos peatones. Sí, todos somos peatones. Exacto. Mauricio, ¿qué le podemos decir a él? Además, porque a Juan José, porque realmente todos somos peatones y desde la bicicleta también tenemos que aprender también a respetar a ese peatón que está pasando. Es que conducir crea algo en el ser humano. Conducir un móvil, movilizarse en un par de llantas o tres o cuatro, muchas llantas, sobre todo cuando tenés un motor. Sí. Entonces crea algo en el ser humano que le da como una importancia y un dominio, una libertad que te empodera, ¿cierto? Sí. Pero acordate que de dónde venís. Sí. Te bajaste de la cama y caminaste y te sentaste y te bañaste y saliste caminando de tu casa. ¿Cierto? Si tienes el privilegio de caminar. Exacto. Entonces respetar al peatón es una cosa esencial, es una cosa de solidaridad con el otro, sí, pues total. Es imposible que yo, pues, hay inconsciencia, hay egos, hay una cantidad de cosas. No es el malo el carro, es la forma en que conducimos. Juan Camilo nos decía, eduquen. Eduquen desde la casa, pero sí. ¿Qué? Entonces, por ejemplo, yo me declaro antinatalista. Antinatalista. O sea. Entonces, antinatalista de no tengamos más hijos. Ah, ¿sí? Okay. Ah, ya, paremos, ya te paremos, hagamos un trato. Listo. Hagamos un trato y eso no quiere decir que no tengamos sexo, que disfrutemos, pero no tenemos que concebir. Entonces, hay una cosa de humanidad, de planeta, hay muchas cosas, como decía Juan Camilo, él es universal. Yo no soy tampoco de Medellín, yo soy del planeta del Tierra, planeta. Que ajá. En su mayoría es agua. Y yo creo que ahora hay una tendencia que sea. Así un poco. Vamos a saludar a Ignacio Berrío. Ignacio se comunica desde Bello. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenido. Bien, gracias. Cuéntanos. Me alegro de escucharlos. A nosotros también en escucharte. Cuéntanos, ¿cómo quieres participar? Mira, yo les cuento, el tema de la bicicleta se volvió un tema público ya, ¿cierto? Ya el transporte de la bicicleta es considerado como un transporte público. Entonces yo voy a hablar sobre el tema del caos, del medio ambiente. Sí. ¿Por qué se genera tanto caos en la parte de medio ambiente? Porque cada día salen por ahí 5 o 6 carros a rodar, en vez de salir más bicicletas a rodar, salen más carros, más motos. Entonces, ¿por qué no poner sobre las cartas sobre la mesa y hablar específicamente de ahí? Sería una parte de la solución de la contaminación al medio ambiente, porque la bicicleta no invierte ni en combustible, ni en aceites, ni en nada, ¿cierto? Así es. La bicicleta sería como uno de los iconos más importantes en el transporte de Medellín, porque estaríamos hablando de proteger el medio ambiente, o sea, estaríamos trabajando pues como en esa parte, sí. Muy bien. Ignacio, muchas gracias por tu llamada, gracias por la intervención y yo creo que estamos de acuerdo con eso, pues que es importante para ayudarnos con esto. Hay barreras. Sí. El miedo es la primera. Sí, es cierto. La gente le da miedo salir en bicicleta en una ciudad como conducen en Medellín. Hasta simplemente el hecho de montarse y el miedo a caerse. Ah, también, si no tienes la habilidad, eso por es ahí, muy exacto, alto. Por eso empecemos. Conducir. Nosotros damos clases, por ejemplo, el domingo vamos a dar una clase abierta para las mujeres. Nosotros tenemos una biciescuela pues hace 6 años y vamos a conmemorar el Día de la Mujer con una rodada este qué sábado. Bonito. A las 4 de la tarde este sábado nos vamos a encontrar en Carlos R. Restrepo, en el barrio Carlos R. Restrepo, una rodadita, y el domingo vamos a dar una clase en la Biblioteca Pública Piloto a partir de las 9. Habilidades y destrezas claro. Son necesarias. Mauricio, señora. Ahora entonces ampliamos un poquito más, me gusta esto para celebrar el Día de la Mujer de esa manera tan deportiva y nosotras vamos a ir un ratico a hacer spin. Además, ¿listo? Porque yo tengo que confesar que yo compré bicicleta, ¿sí? Pero me da pavor. Y por eso la compré, para que se me quitara el miedo. Pero yo creo que una buena opción para empezar a quitar ese miedo puede ser hacer el spinning. ¿Cómo bien, están? Bienvenidos. Bien. Juan Guillermo y Juan Gómez, ¿cómo están? Muy bienvenidos bien. A mi parque, tu casa. Te agradecemos infinitamente esta convocatoria. ¿Habían tenido la delicia de venir al canal Parque Telemedellín?
no habíamos tenido la fortuna. Bueno. Pero estamos felices. A propósito de lo que dijiste cuando comenzaste con tu transmisión, generaste una empatía total con nosotros porque dijiste que no importa que esté lloviendo, y eso es fundamental. Pues, haciendo solo lloviendo hay que estar. Hay que dejar las disculpas. Okay, cierto, hay que sonreír y hay que disfrutar de todo. Entonces, vamos a hablar de... ¿Está bien si digo spinning o es mejor cycling? Cycling. Entonces yo lo he hecho mal desde el principio. Sí. No. ¿Por pero qué? No importa, porque pues sí, contamos quisimos traer a Juan Guillermo. Sí. Porque es emblemático en la parte de bicicleta. Sí. Él es un experto. Como varios de nuestros gerentes, él es emblemático en este tipo de actividad. Bueno. Perfecto. Entonces, ¿por qué no vamos a empezar con recomendaciones? Es decir, llegamos al gimnasio, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de subir a la bici? Porque la gente es muy dada. Yo me subo aquí, ya está, y ni siquiera ubicamos la bicicleta a la altura que corresponde para que no nos vamos a lesionar la rodilla. No sé, vamos a dar unas recomendaciones iniciales, ¿les parece? Perfecto. La bicicleta, hace unos 15 o 20 años se le generó que era muy peligrosa para las articulaciones, para la salud. ¿Sí? La bicicleta es el elemento más seguro que hay en un gimnasio. Nosotros los fisioterapeutas lo utilizamos casi siempre cuando hay algún inconveniente articular de miembro inferior. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es cómo nos debemos montar a la cicla y cuál es la posición correcta que debemos generar cuando vamos a una clase de cycling, sí, o de spinning. ¿Sí? Muy bien. Ok. Juan Guillermo, ¿todas las personas podemos hacer cycling? Todas las personas podemos hacer cycling siempre y cuando se les genere unas recomendaciones específicas. ¿Sí? ¿Cómo qué? Sobrepeso, ¿correcto? Entonces, lo que tenemos que tener muy en cuenta son las posiciones cuando están sobre la bicicleta, sobre los pedales, fuera del sillín. Hay que tener mucho control cuando estamos fuera del sillín. La posición en la bicicleta es supremamente importante. Y la técnica de pedaleo. Muchas de las lesiones que se generan cuando hacemos la práctica del cycling, sí, se generan es por mala postura o mala técnica sobre la bicicleta. No. Precisamente, ¿sí? Enseñanos pues entonces, muy bien, qué hacemos. Entonces todavía digamos, no se vayan a montar. Todavía no, okay, no nos vamos todavía a montar. ¿Sí? Entonces vamos a colocar cuatro cositas básicas. Una es, ¿cuál es la altura indicada del sillín? Sí. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a montar y nos vamos a sentar sobre el sillín. Nos vamos como a medir. Nos vamos a comenzar y nos vamos a medir. ¿Sí? Ok. Perfecto. Uh-huh. Muy bien. Entonces, le vamos a quitar la carga, que la bicicleta quede muy suelta, muy suave. ¿Sí? Y quiero que los dos pedales salten. Que los pedales queden uno arriba y el otro abajo. ¿Sí? Sí. Y quietecitas ahí. Quietecitos. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es que las dos bielas queden totalmente rectas. Perfecto. ¿Cómo sé yo cuál es la altura correcta del sillín? Cuando la pierna que está abajo o la rodilla del pedal que está abajo queda con un poco de flexión, uh-huh, el pie debe quedar totalmente horizontal. Sí. Entonces, Sandra, ¿cierto? Sí. Sandra todavía está muy alta. Sí. ¿Correcto? Uh-huh. Entonces vamos a bajarle un poquitico el sillín a Sandra. Y Manuela. Y Manuela, vamos a revisar a Manuela. Yo voy revisando a Manuel. Eso. Listo. Eso. Vamos a ver si la silla nos baja. Si nos deja. Si no, bueno, nos pasamos para la del centro, que la podemos manejar un poquito más fácil. ¿Sí? En cambio con Juan. ¿Sí? Eso. Muy bien. Entonces vamos a cambiar. Yo tenía entendido que era más o menos a la altura de la cadera. No, ¿sabes? ¿Puede ser un indicativo? No es un indicativo. Te voy a explicar por qué. No todos los soportes de las bicicletas son iguales. Uh-huh. ¿Sí? Entonces hay bicicletas que tienen un soporte mucho más alto o el soporte es mucho más bajo. Sí. Entonces, la altura de pie con respecto a la silla no es un indicador efectivo y seguro para garantizarnos una buena posición del sillín. Juan, ahí lo siento, voy a utilizar tu bici. ¿Listo? De acuerdo. Es tuya. Ahora sí. Perfecto, entonces vamos a colocar el pie y ya estamos mucho mejor. Bien. Ahora vamos a generar cuál es la distancia correcta entre el sillín y el manillar. Okay. ¿Correcto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a colocar los dos pedales totalmente horizontales, que los pedales queden a la misma altura y el pie quede recto. Perfecto. ¿Sí? Así. Entonces,
La rodilla que está al frente, vamos a generar una línea recta hacia el pedal y el vértice de la rodilla nos debe quedar en la parte de los metatarsianos, o sea, en la parte donde se unen los deditos con el pie. Esa parte. Que no sobrepase. Que no sobrepase. O sea, la rodilla no puede sobrepasar la punta del pie. ¿Correcto? Lo tenemos claro. Entonces, veo a Manu. Está perfecto. Colócalo ahí, quieta. Ahí. Perfecto. A Manuela la podemos correr un poquito más para atrás. Un puntico más. Esto no se trata de tener el pie en punta como si estuviéramos en un tacón, sino recto. Paralelo. Paralelo. ¿Por qué? Ya vamos a explicar la técnica del pedaleo y por qué es importante no inclinar la punta del pie. Muy bien, entonces correr. En ese caso se mueve un poquito el sillín hacia atrás. Perfecto. Entonces ya tenemos altura del sillín y la distancia entre el sillín y el manillar. Vale. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es qué tan alto debe estar el manillar. Lo ideal en ciclismo, ya sea de calle o de salón, es que el manillar y la silla queden en la misma distancia. ¿Correcto? Ok. Pero si tenemos inconvenientes de espalda... Perdón, ¿distancia o altura? Altura. ¿A la misma altura? Sí. Ah, de acuerdo. La distancia, la misma altura. De acuerdo, muy bien. Que se queden a la misma altura, manillar y sillín. De acuerdo. Si tengo algún inconveniente de espalda, ¿sí? Sí. Lo ideal entonces es subir un poquitico el manillar y que quede más arriba que el sillín. Para no quedar tan encorvado. Muy bien. Entonces ya tenemos... Tan encorvado. Manu y Sandra, ya lo tenemos claro. Estamos listas. Ya tenemos ahora, vamos para la técnica del pedaleo. ¿Correcto? Que esto es lo que nos va a ayudar es a no tener lesiones en el futuro. Exactamente. Entonces, las rodillas siempre deben ir paralelas, no hay que abrirlas, hay que centralizar las dos rodillas, ¿correcto? No hay que abrirlas. O sea, esto no. Eso no. Muy bien. Hay que centralizar. Ni entrarlas, ni hacer así como caretas, ni abrirlas así. Exactamente. Muy bien. La planta de los pies siempre debe estar paralela al piso durante todo el recorrido del pedaleo. Ok. ¿Correcto? Sí, o sea, yo nunca debo pedalear en puntas. Ahorita o sea, tú así me... no. Así no. 268-6033 para que nos llamen y para que todas las inquietudes que ustedes tengan en este momento frente al cycling o la movilidad sostenible o hablar de estos grupos que salen a rodar por las calles de Medellín, pues nos llamen 268-6033 y seguimos. Muy bien, entonces, ahorita comentamos por qué no en punta de pies. Cuando yo pedaleo con la punta del pie hacia abajo, el gemelo genera una sobrecarga muscular. Entonces, son las personas que ingresan a una de nuestras clases y al otro día amanecen con dolor en los gemelos, pero es porque lo sobrecargaron por la mala posición del pedaleo, ¿sí? En un manillar normal de cycling vamos a tener las siguientes posiciones o posturas. Muy bien, vamos a agarrarnos del manillar, centralizamos las manos, las llevamos hasta el centro del todo. Sí, lo vamos a llamar posición 1. Juan, pero espérame que tenemos una llamada desde Belén Rincón. Héctor Gutiérrez, ¿cómo estás? Buenos días. Manuela, mamacita hermosa, buenos días, ¿cómo estás? Ah, pues no, pues con eso, ¿quién no va a estar tan bien? ¿Ya te arreglaron el día? No, nuevamente. ¿Te acuerdas de mí? Don Héctor, cuénteme, a ver si nos acordamos. Te llamé el martes. Ah, claro, Sandra, también claro. Está. Don Héctor, ¿cómo está? Muy bien. Bebé, ¿sí nos está viendo cómo estamos rodando acá en las bicicletas? Claro, estoy aquí con mi nieta Luciana, que ay, también está encantada de verlas a ustedes. Yo todos los días le hablo de ustedes. ¡Qué rico! Ay, don Héctor, qué bueno. ¿Quiere hacer alguna intervención frente a las bicicletas? Sobre el tema del día. La verdad es que yo también monto mucho en bicicleta por el lado del aeroparque, porque me queda cerquita. Sí. Entonces, yo le haría una preguntita al muchacho... A Juan al profe, sí. El blanco, A Juan Guillermo, sí. Sobre la lesión que me ocurrió a mí en cuanto le hice la pregunta a la niña que estaba hace 8 días con ustedes allá, de la rodillita. Juan, ¿le quieres hacer alguna pregunta como para descubrir más? Sí, a ver, ¿cuál fue el grado de... o cómo fue? Héctor, ¿qué fue lo que te sucedió o cuál es la lesión? ¿O tienes algún diagnóstico ya que te haya dado algún doctor?
No, no, yo siempre he utilizado como la medicina casera, como sí. El agua caliente. Entonces, a usted lo que le duele es la rodilla. Ajá, esa parcelita de la rodilla abajo donde dobla el pie y el peroné, ¿sí me entiende? Uh-huh. Yo me voy a montar de bicicleta. Y me tropecé con un morrito ahí, tan, y me caí ahí donde fue la lesión, que hasta no he vuelto a jugar ni fútbol ni nada por eso. Muy bien, vamos a ver entonces, Juan Guillermo, pues ¿qué le puede decir a Héctor? Le puedo recomendar es que visite un especialista para poder definir a ciencia cierta qué fue lo que le pasó, ¿sí? Listo. Y la recomendación sobre la bicicleta, si aún así persiste utilizar la cicla, pues que lo haga con cadencias cortas, controladas, sentado, no de pie, y distancias cortas por ahora. Pero sí es muy importante que visite un especialista. Y si duele mucho, mejor un poquito quietecito, sí, para consultar. Mejor. Fundamental, fundamental. Nada que cause dolor. Nada que cause dolor. Los ejercicios deben ser naturales. ¿Sí? Naturales. O sea, si algo está causando dolor, deténgase. Algo falla. Algo está fallando. Con esa recomendación. Se llaman funcionales ahora. ¿Sí? Ejercicios funcionales, o sea, que funcione. Okay. Muy bien. Juan, perfecto. Y Juan Guillermo, con esa recomendación que nos están dando en este momento, vamos a hacer un corte. Pero ya regresamos a Mi Parque, Tu Casa. Quédense muy conectados. Ya volvemos. Aquí vamos calentando. Sí. Bueno. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Son muchas las acciones ciudadanas que podemos poner en práctica para garantizar la movilidad sostenible en nuestra ciudad. Hay alternativas diferentes a tu carro particular y minimizar el uso de combustible contaminante. Movilízate a pie, en bicicleta, en vehículos eléctricos o de gas y en transporte público para reducir significativamente las emisiones de dióxido de carbono y aportar a que nuestro medio ambiente cuente con aire de buena calidad. El cambio de los vehículos convencionales por los de funcionamiento eléctrico es otra de las decisiones acertadas para alcanzar la movilidad sostenible en nuestra ciudad. Usa con responsabilidad tu vehículo particular o moto. Primero, ten en cuenta si es necesario que lo uses a diario o si uno o dos días a la semana. Puedes usar alguna alternativa amigable con el medio ambiente. Igualmente, piensa en el uso compartido de tu vehículo o el de tus amigos, generando una red cercana para la movilización en la ciudad. Alternativas de movilidad sostenible, de transporte sostenible en nuestra ciudad Medellín. Estábamos viendo esa nota y vamos a retomar el tema con Lina López, precisamente acerca de esas alternativas. Hablemos un poquito para nuestros televidentes de eso. Pues lo primero también, tener claro que todos los medios de transporte son una alternativa. Uh-huh. Sí. Y dependiendo de tu contexto, de dónde vivas, de tu situación socioeconómica, de tu situación física, tú optas por diferentes modos. Los más sostenibles en términos de espacio, en términos de emisiones, en términos de contacto con la ciudad, obviamente son la caminata, la bicicleta, el transporte público y el transporte masivo. Oh, okay. Una persona que camina una distancia de 1 kilómetro, 1.5 kilómetros, no emite ningún gramo de CO2 a la atmósfera. Entonces, obviamente, como ustedes estaban conversando ahorita con Mauricio, los peatones por naturaleza es el modo de transporte más sostenible. Entonces, es una alternativa por la que todos podemos optar, porque a veces nos damos cuenta que dependemos mucho del vehículo, incluso pasar a hacer recorridos de 1 kilómetro. Hay otras alternativas como la bicicleta pública en cicla o la bicicleta privada, utilizar el sistema de transporte público que tiene una gran cobertura de la ciudad y por supuesto también el metro. Y cada vez más, me encanta. Además, porque hay que decir que Medellín es protagonista en esto porque tenemos un sistema que nos abarca, que podemos hacer posible trasladarnos hasta el Parque Arví, todo en la misma línea y con un solo pasaje. Incluso se está volviendo un modelo a nivel de, por ejemplo, de Latinoamérica. Nuestro sistema de transporte está siendo muy bien valorado y qué rico ser ese ejemplo también. Creo, como que seguimos sacando pecho los países. Sí, absolutamente. Medellín tiene muchas opciones y obviamente, dependiendo de la distancia que te tengas que transportar, es bueno que empecemos a mirar qué otras opciones, aparte de los vehículos tradicionales que son individuales, que ocupan más espacio, que contaminan, puedo escoger. Darnos la oportunidad de por lo menos un día a la semana cambiar ese hábito y ver que no es tan complejo. Uh-huh. Simplemente cambiar
cambiar esa realidad que vivimos todos los días, y de cierta forma este pico y placa ambiental nos invita a, claro, optar por otras opciones. Uh-huh. A mí me pasa que alguien me decía ayer como que vi muchas personas nuevas en el metro. Total. Porque estaba más lleno. No, ni siquiera porque estaba más lleno, pues obviamente, sino porque son personas que ni siquiera saben muy bien cómo funciona, uh-huh, el sistema metro y la cultura metro. Entonces los que los utilizan mucho saben qué hacer y qué no hacer. Y los que son nuevos, porque no lo hacen durante todo el año y solamente lo utilizan una vez al año, entonces se encuentran con un mundo nuevo. Me gusta que qué tal si abarcamos el tema de este transporte eléctrico que tenemos en la ciudad, porque es un transporte que es masivo, tenemos el tranvía, tenemos el metrocable, tenemos esos sistemas eléctricos que no estamos hablando de nada de combustión. Totalmente, el sistema eléctrico, no solamente en términos masivos, sino también la micromovilidad, sí, las scooters, las patinetas por las que están optando otras personas, uh-huh, también es una opción muy importante en términos de sostenibilidad en relación a las emisiones. Con, sí, el tema eléctrico, sobre todo en esos sistemas pequeños, debemos tener cuidado, sobre todo en la velocidad en la que los conducimos, porque puede ser complejo en términos de seguridad vial, pero en los sistemas masivos de transporte son una gran oportunidad que tiene la ciudad para no seguir emitiendo CO2, y Medellín ha invertido muchos recursos para ser una ciudad referente no solamente en el sistema de transporte integrado, sino también en los sistemas eléctricos que tenemos. Además, porque vienen próximamente la flota de los 64 buses que vienen eléctricos para funcionar y para tenerlos también acá, que hacen parte también de la flota de Metroplus que funcionan con gas. Exactamente, algunos de ellos ya están en operación y llevando, no solo enfocándonos en el tema eléctrico, también tienen unas condiciones diferentes en las cuales las personas que utilizan estos buses se sienten más dignas y con una experiencia más positiva de cómo se mueven. Ajá, a la final es también confortable. Exactamente, a la final también es el servicio, sí. Sí, está el tema eléctrico, pero de nada hago si tengo un sistema eléctrico donde no hay un servicio claro, unos tiempos claros, una eficiencia. Entonces la experiencia de viaje debe ser de forma integral. Y son muchos factores, también el trato, cómo son de amables, por ejemplo, las personas que trabajan en este sistema. Eso me parece también importante de destacarlo. 268-6033 para que se comuniquen con nosotros acá en Mi Parque, Tu Casa. Además, porque la cultura que nos apropiamos, uh-huh, y por eso nos duele tanto cuando hay personas que... personas que no son tan cultas y nos dañan algún sistema, sí, nos aporrean algún sistema, nos duele porque nos hemos apropiado mucho de eso y siento que debemos seguirlo haciendo. 950,000 ciudadanos al día mueve el sistema. O sea, a mí me parece increíble, es un dato, o sea, imagínate la cantidad de gente y cómo se mantiene el metro, o sea, siempre está como nuevo, o sea, no sé, no le ves nada malo, estabas diciendo, hay momentos en que vemos cualquier, esas personas y la gente corre, protesta. Yo creo que es muy importante eso, esa cultura que hemos tenido en Medellín, qué rico también que se traslade a otras ciudades del país para que empecemos a amar esto. Mina, es que 950,000 ciudadanos al día se mueven en un sistema completamente sostenible. Y adicional a los que se mueven en la bicicleta pública, en los que se mueven en la bicicleta particular, y ahí tenemos un gran impacto. Imagínense, sí, donde todas esas personas se movilizaran en un carro particular a diario, tendríamos cuántos carros más rodando a diario en nuestra ciudad. Entonces, a la final, es un sistema y es un balance, y esa es la movilidad sostenible. No es que todos corramos a movernos en una bicicleta o que todos corramos a movernos en el metro, es lo que decía en un principio, dependiendo de tu condición, dónde vivas, cómo te mueves, tus condiciones físicas, optar por un modo de transporte y que ojalá esos modos sean los más sostenibles para ser cosolidarios con la ciudad. Vamos a saludar a Marcela Rivillas, ella se comunica con nosotros desde la Loma del Indio. Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes cómo amanecen? Muy bien, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Muchísimas gracias. Cuéntanos cómo quieres participar, qué quieres comentarnos hoy. Quiero formularle una pregunta a la doctora que tiene en este momento, pues ahí en el tema de movilidad, acerca de qué estrategias o qué convenios quieren o han podido gestionar, digamos, con empresas o con aliados estratégicos que permitan que obviamente que el tema de movilidad se convierta en un tema de cultura, no solamente como de la preocupación que tiene la alcaldía o el municipio por las condiciones
condiciones que tenemos ambientales, sino también desde ahí, es decir, cómo vincular a las empresas para que al interior promuevan esa movilidad sostenible con sus colaboradores. Marcela, muchas gracias por tu participación. ¿Qué le vamos a decir hoy a nuestro televidente? Marcela, hay un programa muy bonito que se llaman los Planes Empresariales de Movilidad Sostenible. Nacieron en el área metropolitana asociados a una resolución y básicamente esos planes lo que buscan es, con una guianza del público, de la empresa pública como el área metropolitana y la alcaldía de Medellín, que las empresas hagan sus planes de movilidad sostenible. Esa iniciativa ha tenido un impacto tremendo, más de 200.000 empleados han sido sensibilizados y ya uno empieza a ver en diferentes empresas de la ciudad cómo han instalado cicloparqueaderos, cómo han establecido unos incentivos para que la gente se mueva de forma diferente, y los empresarios han recibido de forma muy positiva esta iniciativa. La idea es darle continuidad. Entonces empezamos a ver unas imágenes súper interesantes de antes nadie llegaba a esa empresa en bicicleta y ahora llegan en bicicleta, ahora llegan caminando, ahora llegan en transporte público. Y esta iniciativa es valiosísima porque establece una línea base de cómo se movían ante los colaboradores o las personas de la empresa, y año a año se debe hacer un seguimiento de cómo ha sido la reducción en CO2 y cómo ha sido el cambio de hábito en estas empresas. Lina, si una empresa pequeña en este momento quisiera vincularse a este proyecto, quisiera hacerlo, ¿qué debe hacer? Lo primero, puedes ingresar a la página del área metropolitana, sí, metropol.gov.co, y ahí está el link de los planes MES. Está una plataforma donde las empresas pueden ingresar los datos. De acuerdo a una encuesta, tienen una guía del paso a paso para que miren cómo se mueven sus colaboradores, cuál es su huella de carbono, cuánto emiten de CO2 a diario por la movilidad de sus empleados. Uh-huh. Y ahí siguen los pasos, incluso tienen talleres de capacitación. Entonces puedes llamar al área metropolitana, allá están Andrés y Luisa, que muy amable probablemente los pueden guiar en el proceso. Lina, muy bien, excelente. Gracias. Gracias por eso, porque mira lo que se empieza a desarrollar, esto es tan total, grande y tan amplio, que desde las empresas también se pueden ya mover. Volvemos. Dale. Regresamos con Mauricio Mesa del colectivo Ciclas con S. Ciclismo, ah, ¿sí vio? Urbano. Y voy a repetirlo para que él no me regañe, todos los miércoles hay una cicleada, ¿cierto? Sí, señora. Ya me lo aprendí. Ya lo aprendí. Bienvenida. Bienvenida, ¿quieres montar esta noche? Ay, qué rico. ¿A qué hora? Que a las 8. A las 8. ¿Y usted tiene bicicleta? Yo le presto bicicleta, tranquilo. Listo. Bueno, no hay excusas, pues. O sea, sí, no hay excusas, pero hablemos un poquito de la seguridad de los ciclistas en la ciudad, porque de pronto también puede existir cierto temor. Ahorita hablábamos que a la gente le podía dar incluso susto subirse a la bicicleta, pero también el tema de seguridad en la ciudad, no sé. Y de la persona. Hay varias seguridades. O sea, está la seguridad de yo hacerle mantenimiento y de que no me vaya a caer o a fallar alguna cosa de mi vehículo. Sí. ¿Cierto? Eso es una seguridad. Está la seguridad vial. Sí. La que todos le temen y que cuesta muchas vidas y muchas lesiones graves que no se reportan. Entonces también estamos graves con eso de la seguridad vial. El tema del casco. ¿Qué? Chaleco, hay que llevar ese tipo de cosas. El casco es recomendable. Sí, más no obligatorio. No obligatorio. No obligatorio. Las luces, los guantes, también las gafas, hay cosas que son de seguridad, ¿cierto? Sí. Las gafas, por ejemplo, son una cosa de seguridad vital. Sí. ¿Cierto? Cualquier sucesito, estoy así quitándomelo y me caigo. Los ojos. Los guantes, pues. Y, por la, y en la noche también. Hay una cosa de seguridad máxima para mí, ¿qué es esto? ¿Tu pito? Mi pito. Ajá. Pito. Ese es tu pito. O sea, esto mueve carros, la gente porta bien, es como Dios. Entonces, no, pero tenés ahí un pitito de tránsito, de agente de tránsito. No, es que yo hice los cursos 1, 2 y 3 de pito. Pero esto es vital. Sí, porque ese es vital. Me tengo que dejar ver, ¿cierto? Muy bien. Los colores claros en la noche, uh-huh, o muy buenas luces, ¿cierto? Y las luces son, ¿sí? O sea, son vitales, pues, ¿cierto? Esas luces son muy importantes. Muy bien. Entonces el casco también es muy importante. La cuestión de seguridad en la ciudad es abrumadora para los ciclistas y para cualquier persona. Sin embargo, los hurtos o la mayoría de hurtos de bicicletas se da por no tener un buen sistema de seguridad como estos. Okay. Y estos son costosos, sí, más no caros. Okay. Pero hay que invertir también, ¿cierto? Claro. La ciudad invirtió en un sistema de cicloparqueaderos en diferentes puntos, unos bien ubicados, otros no muy bien ubicados, pero de todos modos nosotros también tenemos que, fuera de sí, tener claro, una linda o no importa linda bicicleta, un perrito, un
una burrita, sí, como le decimos, pero sí es importante que invirtamos en un buen sistema de seguridad, un buen candado. Mauricio, se nos acaba el tiempo en Mi Parque, Tu Casa, pero yo quiero, sobre todo eso, que hagas esa invitación a nuestros televidentes, redes sociales, donde te pueden encontrar, para que la gente se anime y sobre todo esas recomendaciones que no pueden faltar. Listo, entonces, como les digo, Ciclas escribe con S, www.ciclas.org. Ahí está pues la historia, los proyectos, lo que hemos hecho cada 8 días, las rodadas o las diferentes actividades que también tenemos, porque tenemos actividades temáticas, tenemos trueques, hacemos mapeo de rutas en la ciudad, colaboramos con los planes planes estratégicos de movilidad sostenible de las empresas. Esto todo es una cultura y nos dedicamos a eso hace 10 años, este año estamos de cumpleaños, entonces por acá esperamos volvernos a ver. Y no esperar que sea el 22 de septiembre el día sin carro para coger la bicicleta, pues, hagámoslo. Ese día es el día de nuestro cumpleaños, por ejemplo. El 22 de septiembre es el Día Mundial Sin Auto, pero todos los días pueden ser días de la bicicleta. Si estás entrenado, si sabes tus rutas, si te puedes ir acompañado mejor, si no hay problema, entrenate un poquito. De destrezas y habilidades. Sí. Lo físico, como decía Lina, eso se coge. Se va cogiendo. Mauricio, muchas gracias por estar acá con nosotros, por compartirnos más sobre tu colectivo, sobre lo que impacta eso también en la sociedad y en el medio ambiente y todo lo que eso ocurre. Nos vamos a una pequeña pausa, pero te despido ya y ya regresamos con más Mi Parque, Tu Casa, porque vamos a hacer Full Cycling. Ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. El entrenamiento. Muy bien, continuamos con Mi Parque, Tu Casa, y aquí ya estamos en las bicicletas y estamos que nos rodamos. Listo, Juan Guillermo, ya tenemos la buena postura, ya tenemos la ubicada bien la bicicleta para nuestro cuerpo. Ya, rodemos. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, repasemos. Buena posición en la cicla, buena técnica de pedaleo, y recuerde que lo más importante en cycling es que usted pase rico, pase bueno. Sí. Que se divierta, es una actividad segura, alegre. La música te genera un ambiente de fiesta en bicicleta. Y Juan les va a compartir un poquitico de cycling. Entonces, listo, vamos con... A propósito, la bicicleta bajo techo pareciera que fuera estática, y ella lo es, pero genera en el cuerpo una movilidad. Sí, como que estamos avanzando. Es un ejercicio que funciona de manera divertida. Okay. Por ejemplo, cuando vamos a comenzar una clase, comenzamos con un calentamiento básico. Sí. Generamos una resistencia que no sea tan fuerte, y con agarre 2 podemos hacer unos minutos de calentamiento. Sí. Podemos generar en el abdomen una contracción y nos vamos hacia abajo. Y ahí generamos en la parte core, que es lo más importante del cuerpo, la fuerza, y volvemos arriba. Podemos cambiar los agarres, podemos ir en apoyo 3 y hacer también otra flexión. Eso sería como para calentar. Volvemos al apoyo 2 y vamos a ponerle un poquitico de fuerza, porque eso tiene el spinning. Aquí se puede trabajar tanto fuerza como cadencia. Entonces tú puedes ponerle una fuerza sostenible, ¿como para qué? Para que nos podamos ir arriba. Y cuando mi pierna izquierda esté abajo, ¡epa, Sandra, qué bien! Tu izquierda está abajo, ¡qué bien! Ahí está perfecto. Podemos apoyarnos en medio. Sí. Podemos hacer una flexión y nos sentamos de nuevo. Respiramos profundo, importantísimo la respiración. 5, 4, 3, ay, el 2, tiempo se va volado. Y arriba. Venga, arriba otra vez. Si, no, si podemos hablar de recomendaciones, ¿qué podemos decir? Mira, es muy importante. Esa perillita de carga nos genera un control de fuerza sobre la bicicleta. Nunca hay que generar ninguna clase con la perilla totalmente suelta, ¿sí? Recuerda lo que hablábamos ahora de proteger la rodilla. Y uno de los mecanismos que tienen las bicicletas estáticas o estas bicicletas de cycling es esa perilla de carga. Siempre, siempre la pierna debe generar esa sensación de empuje, ¿sí? Así sea en un terreno plano, en un ascenso, en un calentamiento básico, siempre se debe generar ese control de carga.
Dos, vamos a tener mucho control con la cadera, ¿correcto? La cadera no se puede ver bailando de un lado para el otro. Los hombros deben ir muy relajados, muy sueltos. Los codos deben ir relajados y la mirada siempre al frente, ¿correcto? ¿Estamos ahí bien? Sí, ¿cómo señor. Vamos? Súper bien. Sí, nos ya sentamos. Las veo sudando. Le metemos un poquitico la resistencia. Sí. Ya. Y vamos a generar una movilidad rápida. Nos tenemos que ir. Una movilidad rápida. Nos tenemos que despedir ya. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Yo me quedaría toda la mañana haciendo esto. Por darnos la técnica, por darnos estas recomendaciones. Yo ya quedé pues lista para la clase. Una cosa final sería estirar, que yo creo que es muy importante, pero el tiempo se nos va. Así que gracias, Juan. Gracias, Juan Guillermo. Y siempre bienvenidos a Telemedellín y a mi parque, tu casa. Despedimos programa y venimos acá, hacemos otro pedacito de la clase. Nos volvemos. Bueno, nos vamos corriendo. Aquí sí podemos correr, Sandra. Te cuento que ya hice el ejercicio del día. No. Ahorita hacemos más. Espera que ahorita... Ah, pero usted tiene programa, pero no importa. Yo tengo programa a las 11. Los invito a ver Entendiendo a mi Abue ya mismo a las 11. Listo, Lina. Esas recomendaciones que podemos entregarle a los ciudadanos, a todos, los que tengan carro, moto, los que estén a pie, todos. Pues la primera es que finalmente todos somos parte de esta ciudad. Entonces tratemos de no radicalizar el discurso, de respetar a las personas que deciden caminar, que deciden montar en bicicleta, que utilizan el transporte público, el masivo. A la final es un tema de convivencia. Entre todos hacemos de Medellín una ciudad más sostenible. La invitación es a que por lo menos un día cambiemos ese hábito de movilidad y nos movamos de forma diferente. Gracias, Lina, por estar aquí. A ustedes. Y nos vamos. Muchas gracias. Manu, sí, mañana nos vemos, 9 de la mañana, mi parque, tu casa. La cita que ustedes tienen con la vida saludable. Así que mañana nos vemos. Chao.